Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy nos encontramos en Minecraft y bueno, les traigo un nuevo tutorial de una casita. Pues bueno, a ver, casita como tal, no, una mansión, pero una mansión moderna, ¿sabes? Esta casa la hago como tal con base en dos comentarios que me hicieron dos suscriptores hace ya algún tiempo. El primer comentario decía que si podía hacer una casa con 6 cuartos, yo como, oh Dios mío, porque pues por lo general ustedes saben que no me gusta hacer casas tan grandes porque me quedan feísimas, o sea, me quedan horribles, pero dije, bueno, lo tomé como un reto y pues dicho reto me salió bastante bien. De hecho no pensaba que me fuera a salir tremenda casa, así que pues bueno, problema uno es que no puedo colocar ese comentario en pantalla porque no encuentro el screen y tampoco encuentro el comentario en el canal, no sé dónde está. Si esa persona, o bueno, si dicho suscriptor está viendo este video en este momento, házmelo saber por los comentarios. Y pues bueno, de antemano te mando un saludito, un beso y un abrazo para ti, bro. Y otro comentario que me hizo el otro suscriptor es de Matías Esteche, que comentó: hace una casa moderna con muchos cuartos. Efectivamente, a ver, me están diciendo cuántos cuartos. Si se dan cuenta, el primer comentario decía 6 cuartos. Pues sí, efectivamente tiene 6, y si quieres meterle uno más, pues le puedes meter uno más. Así que pues bueno, un saludito para ti, Matías, un beso y un abrazo. Y pues eso, ya estarán viendo como tal la casa prácticamente desde el principio del video. Ya están dando más o menos una idea de la magnitud que tiene. Y pues bueno, si quieres saber cómo se construye esta gigantesca y hermosa casa, solo quédate en el video. Así que nada, no me enredo más y vamos con el tutorial. Vale chicos, ya estamos en la zona de construcción y bueno, los materiales que vamos a necesitar están en pantalla, ¿vale? No los voy a editar uno por uno porque a lo mejor me tardo 1000 años. Entonces pues bueno, los iré mencionando a medida que va haciendo el tutorial. Pero pues bueno, a ver, ojalá se me entienda o me haga entender para el tutorial, porque pues digamos que es una casa bastante grande. Entonces pues nunca había hecho un tutorial, digamos que de tantas dimensiones, ¿vale? Pero pues bueno, espero que me entiendan y me desenvuelva bastante bien. La otra cosa es que quizá este video lo haga en una o dos partes. Dos partes si es muy largo, o una parte si pues veo el tiempo normal de las casas, ¿no? Entonces bueno, vamos a continuar. Vamos a poner 5 bloques de hormigón por este lado hacia enfrente. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos 3 de espacio, ponemos 5 de más. Vamos a hacer 2 muros iguales. Y estos los vamos a elevar a 6 de altura. Entonces 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Esto lo vamos a hacer pues con todos los bloques, claro está. Y vamos a unir estos 2 muros en el 6º de altura. Entonces pues bueno, vamos a hacerlo de esta forma. 6º de altura ya es este. Vamos a unirlo con hormigón blanco, o bueno, con el hormigón que ustedes hayan querido utilizar. Estos 3 bloques de atrás vamos a reemplazarlos por madera de abeto. De esta forma. Ahora venimos por la parte de adelante. En el 5º de altura vamos a romper este bloque y reemplazarlo por paredes de piedra de pizarra abismal. Aquí en el 2º vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a romper y a cambiar por pared. Vamos a ir al 5º bloque que colocamos del primer muro. Vamos a poner 1 de arenisca, dejamos 3, ponemos 1 de arenisca más. Ahora ponemos 2 bloques de abeto a la derecha, dejamos espacio, 2 bloques de abeto a la derecha, espacio. Vamos a dejar 3 bloques por aquí, 1, 2, 3, giramos hacia la derecha, ponemos, no, sino que dejamos 3 más, 1, 2, 3 y 1 de arenisca en esta parte. Esto es lo que vamos a hacer. Los primeros bloques que voy a colocar así de principio, vamos a colocarlos así a 4 de altura, ¿vale? Ya verán por qué. Entonces, 1, 2, 3, 4, unimos con este otro bloque de arenisca para hacer una ventana de 3x3, si se dan cuenta. Entonces, 4 de altura, 4 de altura y 3 en el medio, de esta forma. Entonces aquí hacemos lo mismo, los elevamos hasta 4 de altura, ahí estamos de esta forma, 1, 2, 1, 2, 1, 2, de esta forma. Ahora, en la parte de atrás, voy a hacer una cosa, y es que cuando diga en el 2º bloque de estos muros, que digamos tengan así 1, 2, 3, 4, 5 o más bloques, es porque los cuento de afuera hacia adentro. Entonces, en el 2º bloque de estos, bueno, de este muro de abeto, ¿vale? O sea, 1 y 2, vamos a colocar lo que viene siendo, pues, diorita, muros de diorita, de esta forma. Ahora, aquí vamos a hacer un marco en el 4º bloque de altura. Vamos a poner 1, 2, 3, giramos hacia la derecha, 1 y 2, ¿vale? Y este de arenisca lo vamos a elevar a 4 de altura. Si se dan cuenta, queda tal que así. Ahora venimos por este lado y en toda la capa de arriba de todos estos bloques vamos a poner una fila de 12 de hormigón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de hormigón. Venimos y esto los vamos a expandir dos bloques más. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y así sucesivamente con los 12 bloques que tenemos a lo largo de este pues, pedazo, ¿no? Ahora, cogemos las losas de cuarzo liso y ponemos todo, por todo este borde superior, losa de cuarzo liso, ¿vale? Si se dan cuenta queda de esta forma y no lo vamos a dejar así simplemente, sino que vamos a poner una losa de más arriba de esta, ¿vale? De esta forma, tal que así. Ahí estamos, esto por aquí, ahí estamos. Espérate porque no sé qué hace este bloque acá. ¿Listo? Entonces, bueno, me dirán, ¿qué hago acá? Simplemente vamos a poner 3 de hormigón, 1, 2 y 3 y una capa de más. No vamos a poner 2, sino una capa de más y hacemos lo mismo con las losas de cuarzo. De esta forma y de esta forma. Los muros que no toque, simplemente ponga una capa. Esos muros van a tener 5 de altura y más. O sea, no se les va a modificar nada. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta parte vamos a poner 2 bloques de abeto. Vamos a poner una capa más del mismo tamaño hacia enfrente, entonces quedaría pues una columna de 2 por 2 prácticamente. Esto lo subimos a 5 de altura, sin más, sin ningún problema. Así de sencillo y quedaría pues una columna bastante gruesa. Bueno, venimos al segundo bloque de estos, de esta columna de abeto, ponemos una arenisca, dejamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el 11 ponemos otro de arenisca, ambos bloques los elevamos a 4 de altura, ahí estamos, cuarto bloque de altura, ahí estamos, y los unimos con pues más arenisca, sin más, no hay ningún complique. Entonces, a la derecha del todo, o sea, en este último muro, de enfrente hacia atrás, vamos a poner 4 bloques, 1, 2, 3 y 4, de esta forma, si se dan cuenta, quedaría tal que así. Ahora venimos por este lado, estos dos últimos bloques que colocamos, ponemos 2 bloques de abeto y los expandimos una capa más. En la última capa que colocamos vamos a continuar con la fila de madera de abeto hasta que toque con los bloques no, sino con las losas de cuarzo liso o cuarzo del que hayan utilizado. Debajo de esta capa vamos a utilizar losas de abeto, entonces ponemos por todo este lado hasta que lleguemos a este límite, ¿vale? A este límite de acá de la arenisca, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto bloque de arenisca, contando derecha e izquierda, vamos a poner hasta ahí las losas. Entonces, venimos por todo este lado, pim, pam, y ahí estaríamos, ¿vale? De esta forma. Ahora, en esta parte vamos a dejar espacio aquí y espacio acá, como lo están viendo en pantalla, y vamos a poner 6 de pizarra abismal, ¿vale? De esta forma. Ahora, esto, pues, este sí, o sea, no tiene ningún detalle como tal especial, pero lo voy a subir todo para que vean lo que va a hacer en una esquinita, que es en esta de acá. Vamos a coger las losas de cuarzo, o liso, o como lo hayan escogido. Entonces ponemos una en la parte inferior, en el siguiente bloque de altura, en la parte inferior, ponemos bloque de cuarzo, o el bloque que hayan elegido, parte superior y parte superior, ¿vale? De esta forma, inferior, inferior, bloque, superior, superior, de esta forma, tal que así. Entonces aquí a la derecha, giramos hacia la derecha, ponemos 5 de pizarra abismal, de esta forma, ponemos 1 siguiendo esta misma secuencia de bloques, ¿vale? 3 a la izquierda, 2, 3 y 3 a la derecha, 2 y 3, de esta forma. Dejamos un espacio a la izquierda y ponemos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de hormigón como tal. De esta forma, venimos nuevamente a la parte delantera, vamos a dejar 3 bloques de espacio, 1, 2 y 3, desde este muro de hormigón. Ponemos 2 bloques, dejamos 3 de espacio y ponemos 3 bloques más de hormigón. En la parte de atrás vamos a poner un muro de 8 de hormigón en total, ¿vale? Sin más, ¿vale? Y ahora, en esta parte, vamos a poner 5 de altura, 2, 3, 4 y 5. Sin más, no hay ningún problema. Ahora, en estos dos muros, por decirlo así, vamos a unirlos en el cuarto de altura. Uy, va. ¿Qué le pasó a mi celular? Bueno, ahí estamos. Si dan cuenta, colocamos este murito y lo unimos en el cuarto de altura con el principal, de esta forma. Ahora, este, en vez de subirlo a 5 de altura, lo subimos a 4 de altura. Y bueno, si me trabo mucho, me perdonarán, pero es que vean la hora. Son las 12 y 38, pero no del día, de la noche. Así que ya tengo su sueñito básicamente. Entonces bueno, continuamos, nos vamos totalmente a la derecha. En esta esquinita la vamos a subir a 5 de altura, 3, 4 y 5 de altura de esta forma. Y ahora aquí, estos dos bloques los vamos a subir a 4, 4 de altura. Y este espacio de 3 vamos a poner bloques, pero solo en la cuarta capa de altura, de esta forma. Para que quede un espacio de 6, ya que esto lo vamos a utilizar para poner agua en la segunda planta. Entonces, aquí, cuarto de altura, igualmente vamos a unir con este muro de enfrente con hormigón. Y en esta parte vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Pero aquí no es sencillo, sino que aquí es doble, por lo que viene siendo la pared de atrás, que pues es de 8 en total. Así que pues, bueno, ya la estoy rellenando poquito a poquito. Ahí estamos. Ahora aquí, 1, 2 y 3. Quedaría tal que así, ¿vale? En el quinto de altura, recuerden bien que aquí vamos a colocar es lo que viene siendo madera, o sea, el suelo de la segunda planta. Y en el cuarto vamos a poner losa, que representa el techo de la primera. Venimos detrás de este muro doble. Y aquí, en toda esta esquina, vamos a poner 17 bloques hacia atrás, ¿vale? Y en el bloque número 12 vamos a expandirnos un poquito hacia la derecha. O sea, bueno, si lo miramos acá, 17 hacia atrás. Y en el 12, 2 a la derecha. Entonces, bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 hacia enfrente, 13, 14, 15, 16 y 17 bloques. Vale, venimos a donde están los bloques de pizarra abismal. Nos ponemos en perspectiva del muro que yo les había hecho. 1, 3 a la izquierda y 3 a la derecha en el de la derecha, ¿vale? Ponemos 1 de arenisca, 1 a la izquierda, 1 a la derecha, giramos a la derecha y ponemos 1 de más. Vamos a hacer como un tipo de L, sin más. Esto lo voy a subir a 5 de altura porque también tiene otro pequeño detalle. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. 6 no, sino 5, ahí estamos. 5 y 5. Espérate porque nos falta que el sueño ya esté delirando. Entonces, 3, 4 y 5, sí, ahí estamos. Entonces, vamos a dejar 4 bloques de espacio. 1, 2, 3, 4. Desde la mitad, obviamente, 4. Giramos hacia la derecha, 1, 2 y 3. Y en el cuarto ponemos 2 de arenisca. De esta forma lo elevamos igualmente a 5 de altura, 4 y 5. Ahí estamos. Desde la mitad igualmente vamos a hacer el mismo marco, pero solo en la cuarta y quinta capa. Entonces, 1, 2, 3, 4. Giramos hacia la derecha, 1 y 2. De esta forma. Ahora vamos a poner madera de abeto por todo el borde superior de pues dichos bloques de arenisca, ¿vale? De esta forma, tal que así. Vale, entonces, en el segundo bloque de arenisca, o sea, vamos a poner 3 de hormigón, 1, 2 y 3 hacia la derecha. En el último de hormigón ponemos 1 hacia nosotros, de pizarra abismal, y a la derecha ponemos 4, de esta forma. Estos de pizarra abismal lo vamos a elevar a 5 de altura, los últimos 4, ¿vale? Entonces, 2, 3, 4 y 5, ahí estamos, ¿vale? Esto igual, por aquí, espérate, ahí estamos, ¿vale? Entonces, aquí, en vez de subirlo a 4 de altura, simplemente vamos a poner bloque en la primera capa y en la quinta capa. Entonces, lo que van a hacer en la segunda, tercera y cuarta, vamos a poner muros de llorita, de esta forma. Y ahora, giramos hacia la derecha, dejamos espacio aquí arribita y espacio aquí a la izquierda. Y en esta esquinita vamos a poner 1, 2 de hormigón, dejamos 3 de espacio y ponemos 5 de hormigón. Giramos hacia la izquierda y ponemos 1 y 2 bloques, ¿vale? De esta forma. Ahora, estos los elevamos a 5 de altura, ¿vale? Y acá, ¿vale? De esta forma. Espérate, porque es que como que me hubo un flash en mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte izquierda de esta pared. Entonces ponemos los dos primeros hasta 5 de altura, 2, 3, 4 y 5, 5, ¿vale? El tercero, cuarto y quinto vamos a elevarlos solo hasta la cuarta capa, ¿vale? De esta forma. Y ahora aquí en este espacio de 3 vamos a poner cuarto y quinto, cuarto y quinto y cuarto y quinto, sin más, ¿vale? La pared quedaría tal que así, ¿vale? Entonces, quedaría 2, 3 de espacio, 5 de bloque y ahora aquí. Los dos primeros hasta 5 de altura, tercero, cuarto y quinto hasta el cuarto de altura. Y en el espacio de 3 vamos a poner solo cuarto y quinto, cuarto y quinto, cuarto y quinto y los dos últimos normales, ¿vale? Aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, 5, pues principalmente, ¿vale? 5 por este lado, 5 por este lado, 5 por este lado, sin más. Dejamos el espacio de 3, ponemos 2 bloques, ¿vale? Giramos hacia la derecha y ponemos 2 bloques de más. Entonces, vamos a la izquierda, dejámonos, sino que ponemos los dos primeros normal, los tres siguientes, o sea, tercero, cuarto y quinto, solo hasta la cuarta capa de altura. Aquí en este espacio de 3 ponemos cuarto y quinto, cuarto y quinto, cuarto y quinto, y los dos últimos normales igualmente, ¿vale? Estos también normal. En esta parte, esto es pues una puerta sin más para aquellas personas que sean nuevas en el canal. Simplemente para las puertas hago 1, 2 y 3 libre, cuarto con bloque y el quinto libre porque aquí va madera y aquí cristal y aquí la puerta, ¿vale? Esto aplica también para este lado. Entonces, bueno, venimos a esta parte, vamos a poner en esta esquinita bloque, dejamos dos espacios, bloque, dos espacios, bloque. Ahora, enfrente nosotros ponemos 1 de pizarra abismal y 3 hacia la izquierda, de esta forma. En los 3 primeros que colocamos, bueno, si tenemos en cuenta de derecha a izquierda, o si lo tenemos en cuenta de izquierda a derecha, entonces serían los 3 últimos o los 3 primeros, ¿vale? Yo voy a poner los tres primeros en mi caso porque comencé de derecha a izquierda. Entonces, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, hasta 5 de altura, si se dan cuenta. Primero y quinto del último bloque de la izquierda, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Y en la mitad vamos a poner muros de llorita, o sea, 3 muros en total, de esta forma. En esta parte vamos a hacer una ventana de 3x2, por lo tanto, este bloque lo vamos a subir a 5 de altura, este a 5 de altura, este a 5 de altura. Aquí, cuarta capa con bloque y aquí, en este pedazo libre sin pizarra abismal, cuarto y quinto. Y, uy, va, cuarto y quinto, de esta forma. Giramos hacia la derecha, ponemos un muro de 10 bloques. 10 bloques de largo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos hacia la izquierda, 1, 2, 3 y 4. Y aquí hacemos lo mismo con la puerta, ¿vale? Sin más. Estos lo suben a 5 de altura y no tiene mayor complicación. En esta esquinita ponemos uno hacia enfrente de la casa y otro a la derecha, de esta forma. ¿Vale? Vamos a dejar dos bloques de espacio y ponemos uno más. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos nuevamente a la parte de enfrente y en el muro de la izquierda, ¿vale? De enfrente, o sea, de la casa, el muro de la izquierda, ¿vale? Vamos a dejar 3 bloques de espacio, 1, 2 y 3. Ponemos 6 hacia la derecha, 3, 4, 5, 6. Giramos derecha, ponemos 6 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giramos 5 más, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, vamos a dejar 3 bloques, 1, 2, 3 y a la izquierda 1, 2 y 3. En el tercer bloque ponemos pues hormigón. Y en los dos de enfrente vamos a poner 2 de losa de cuarzo, ¿vale? Venimos por este lado, vamos a dejar esta esquinita como tal de referencia, la vamos a dejar ahí. Vamos a subir 1 y vamos a poner 4 a la derecha. 1, 2, 3, 4, dejamos espacio, 1 por aquí, espacio en estas esquinitas, o sea, aquí hacia nosotros, aquí a la derecha y aquí en diagonal vamos a poner 3 bloques de abeto, bueno, 3 tablones de abeto. Vamos a hacer lo mismo, solo que pues, de forma inversa. Y aquí vamos a poner 6 de hormigón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hacia enfrente, ¿vale? Que si lo miramos desde enfrente de la casa, sería 6 hacia la izquierda. Entonces, bueno, ahora venimos y colocamos 10 bloques hacia pues, las escaleras, o sea, hacia el frente de la casa, 10 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De esta forma. Vamos a dejar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto bloque ponemos 2 y quedaría de esta forma. Para que así. Aquí viene otro marco de la puerta. Entonces 2, 3, 4 y 5 de altura. Ahí estamos. Y cuarto de altura vamos a poner bloque. Si se dan cuenta los marcos no cambian. Siguen siendo iguales. Y esto pues es poner bloques sin más. Para esta parte esto es la escalera, ¿vale? Para aquellos que de pronto no se hayan ubicado todavía. Esto es la escalera. Entonces voy a hacer rápidamente esta parte. 2, 3, 4 y 5 igualmente, o sea, todas las casas que yo tengo van hasta 5 bloques de altura cada planta, ¿vale? Bueno, quizás en otras pues tenga un pedacito a 6 o 7 bloques de altura como pues ya pasó en una casa anterior, pero pues de resto a 5, el estándar es 5. ¿vale? En este bloquecito, en el único bloque, vamos a subirlo a 5 de altura, ¿vale? Y vamos a poner 2 hacia adelante, no, hacia nosotros, o hacia enfrente de la casa, y 2 hacia la derecha, 1 y 2. Ahora, en la parte de abajo vamos a poner losa, losa, losa y losa. Redondeando no, sino que cubriendo estos bloques de hormigón. Y ahora aquí no vamos a dejarlo así sin más, sino que vamos a poner losa por este lado, ¿vale? Vamos a utilizar lo que viene siendo las escaleras de abedul. Vamos a dejar un espacio, ponemos 2 escaleras por este lado. Vamos a poner aquí, en vez de poner bloque, vamos a utilizar linternas, 2 linternas. Ponemos escalera, escalera. Aquí ponemos bloque. Aquí sí nos vamos a ayudar con bloque y lo que viene siendo linterna. Entonces ponemos 4 bloques, 2, 3, 4. 4 bloques, ahí estamos. Y aquí vamos a poner una capa con bloque, una capa con linterna. Y en la siguiente, en vez de bloque, vamos a poner losa. De esta forma. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo que aquí en esta parte, en esta esquina. Entonces ponemos 4 bloques, los elevamos 2 más. Ahí estamos. Listo, de esta forma. Y aquí vamos a seguir haciendo el mismo procedimiento. Ponemos 2, ponemos linterna. Fíjate, linterna. Ahí estamos. 2 escaleras. Y acá más de lo mismo, ¿vale? Vamos a elevar los 4 de altura. Escalera, escalera. Y aquí bloque y bloque. De esta forma, tal que así. Se dan cuenta que haría así, sin más. No tiene mayor complicación. Y ya estaría. Ahora, venimos por este lado y en el quinto bloque, pues del primer muro, bueno, el segundo muro que colocamos, este fue el primero, este fue el segundo. Entonces vamos a dejar 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner 3 de pizarra abismal, de esta forma. 1 y lo vamos, bueno, 1 no, sino lo vamos a elevar hasta 8 de altura, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por este lado, ¿vale? Y esto lo vamos a expandir para que quede un total de 7. Entonces, 1, el que ya colocamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si se dan cuenta, conecta, o bueno, se cruza con esta parte, esta esquina de pues esta entrada, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo mismo con estos 3 bloques de pizarra abismal. Y en esta parte de abajo, para que una con la entrada, vamos a poner 3 muros de llorita o 3 paredes de llorita. Tal que así, de esta forma. Venimos por este lado y en el tercer bloque de la pizarra abismal vamos a poner 4 de hormigón. 1, 2, 3 y 4. Lo elevamos a 5 de altura. 2, 3, 4 y 5. Sin ningún problema. Ahí estamos. Vamos a utilizar lo que viene siendo madera de abeto. Ahí estaríamos. Entonces ponemos 1 en esta esquina, ¿vale? O sea, en la esquina de la izquierda vamos a poner pues 4. Hasta, bueno, 4 bloques. O sea, 1. Lo subimos hasta el cuarto de altura. Y vamos a utilizar losas de abeto. Entonces, todo en la parte superior. 3 en la parte superior. 3 en la parte superior. 3 en la parte superior. Ahí estamos. Y 3 en la parte superior. Si se dan cuenta, conecta esta esquinita de la izquierda con los bloques de pizarra abismal. Ahora, en esta parte de hormigón vamos a utilizar más pizarra abismal. Ponemos bloque, 1 a la izquierda y 1 a la derecha. O sea, 3 bloques más. Y esto los elevamos a 12 de altura. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Estos los vamos a dejar por el momento así como está. O sea, no le vamos a hacer la expansión como lo teníamos ahí, sino que así como está lo vamos a dejar, ¿vale? De esta forma. Esto pues sí lo haré ya cuando, o sea, la expansión la haré cuando ya estemos con la segunda planta. Entonces venimos por este lado, vamos a irnos al tercer bloque de la pizarra abismal de este lado y vamos a contar 6 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 hacia enfrente, 1, 2 y ponemos bloque de esta forma. Entonces sería... este lo elevamos a 5 de altura, 2, 3, 4 y 5. De esta forma ponemos 2 enfrente, bueno, 2 hacia nosotros, 1, 2, giramos hacia la derecha y ponemos 5 más, 2, 3, 4 y 5, para un total de 6. Vamos a repetir lo mismo en la cuarta capa de altura, de esta forma. y ahora vamos a hacer un bordecito en la última capa. Entonces, esta es la última capa, quinto de altura, vamos a hacer un bordecito sin más por todo este lado con hormigón y que haría esta especie de profundidad. Ahora venimos acá, dejamos espacio y espacio, cogemos la arenisca, ponemos 2 de arenisca, lo subimos a 5 de altura sin mayor complicación. Ahí estamos, vamos a dar espacio y espacio, ponemos lo que viene siendo pues abeto y pues bueno, otro detalle por aquí. Vamos a coger la madera de abeto, bueno, las losas, ponemos inferior, inferior, bloque como tal, superior y superior, ¿vale? Algo así como lo que hicimos con el cuarzo. Entonces, bueno, venimos por este lado, este es el bloque de abeto, ¿no? Entonces, hacia la izquierda ponemos 1 de arenisca, 2 hacia atrás, o sea, lo vamos a tomar así, 1 y 2 hacia atrás. Nos ubicamos en la mitad, dejamos 2 espacios, ponemos 1, 2 hacia atrás. Nos ubicamos en la mitad, dejamos 4, 1, 2, 3, 4. En el quinto, 1, 1 enfrente y 1 atrás. En el medio, dejamos 2 espacios, en el tercero, 1 y 2 adelante, ¿vale? De esta forma. Dejamos 2 espacios, en el tercero ponemos bloque de abeto, lo elevamos a 5 de altura como tal. Ahí estamos, cuarto y quinto ponemos bloque de abeto, cuarto y quinto bloque de abeto, de esta forma. Y estos los vamos a elevar a pues 5, ¿no? Esto de arenisca, ¿vale? ¿Por qué lo hago de una vez? Porque pues también hay un detalle aquí pequeñito que pues sí me gustaría que lo tuvieran en cuenta desde ya. Entonces bueno, estoy subiendo esto rápidamente, ahí estamos. Entonces desde la mitad, ¿vale? Desde este bloque, ¿vale? Nos vamos a ubicar en el primer muro que colocamos de arenisca. Ponemos cuarto y quinto se conecta con este de la mitad, ¿vale? Y en el quinto de altura ponemos lo que viene siendo pues más bloques. Si se dan cuenta es como un tipo L, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces ahora aquí, en la mitad, ¿vale? En la mitad de estos como tal, del medio por decirlo así, a ver, derecha, izquierda y en medio. Entonces, cuarto y quinto, cuarto y quinto, cuarto y quinto y cuarto y quinto, de esta forma. Y en el quinto, en este ya como tal límite, ponemos más arenisca y hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el primer muro, pero pues ya como tal en el límite izquierdo, bueno, en la parte izquierda, ¿no? Y aquí en la parte de abajo de estos bloques de arenisca ponemos madera de abeto. Uy, de verdad que el sueño ya me está venciendo a estas horas de la noche. Mira, ya son las 56, Dios mío benditos, 25 minutos. Bueno, entonces continuamos. Por este lado de la madera de abeto ponemos 2 bloques de hormigón, giramos hacia la derecha, ponemos 10 de hormigón más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos hacia la derecha, ponemos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos 2 espacios, ponemos 1 más y aquí en esta esquinita vamos a poner 1 de pizarra abismal, tal que así. Esto, bueno, este muro bueno, esta partecita lo voy a hacer en video, entonces 2, 3, 4 y 5, porque aquí pues hay una ventana, entonces cuarto y quinto, 5 de altura, claro está, sin ningún problema, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, ¿vale? Entonces, ya llegamos a como tal a estas esquinas de esta habitación, por decirlo así. Entonces vamos a poner bloque en esta esquina, bloque en esta esquina, segunda capa en todo el medio y cuarto y quinto cerramos como tal el marco para una ventana. Vamos a utilizar las losas de cuarzo liso o bueno, el cuarzo que hayan elegido y ponemos por toda la parte inferior después de esta ventanita. Ahora aquí ponemos bloque de abeto en la parte izquierda de esta ventana y losas de abeto por toda la parte superior de pues dicha ventana o apertura, por decirlo de otra forma. Entonces bueno, en esta parte, en esta esquinita, lo que vamos a hacer es pues bueno, losa sin más, o sea en el suelo sin más. En el siguiente bloque pues ponemos bloque, en el siguiente ponemos losa, ¿vale? Losa y arriba otra losa más. De esta forma parece 2 bloques, pero pues estos son losas, ¿no? Y encima de esta ventana ponemos 3 losas más. De esta forma, tal que así. Y pues prácticamente quedaría como tal, de esta forma, pues la primera planta. Solo hay que subir los bloques a 5 de altura y poner el techo, que bueno, de hecho en esta parte, estos 3 espacios que me quedan entre este muro y este bloque solitario, vamos a poner 3 losas, ¿vale? En la parte superior. Y aquí en el cuarto de altura de este bloque al lado del abeto, vamos a poner 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Si se dan cuenta, junta perfectamente con esta esquinita y pues simplemente sería unirlo y ya estaría. Para gente que de pronto es nueva en el canal y de pronto no sabe cómo hago los techos, pues simplemente pongo bloque, ¿vale? En el quinto de altura pongo bloque y en el cuarto de altura pongo losa, de esta forma. Aquí se me olvidó algo ya que estoy viendo estas escaleras, y es que cuarto de altura hacemos lo mismo que en el otro lado. Vamos a unir estos muros con hormigón. De esta forma vamos a hacer esas uniones bastante pequeñas, pero que son bastante significativas. De esta forma, ahora venimos en esta parte, en el tercer bloque de distancia, ¿vale? 1, 2 y 3. Vamos a la parte superior, ponemos bloque. Ahora enfrente vamos a poner 3 losas. Y aquí vamos a poner 3 muros de llorita. 1, 2 y 3. Ahora acá vamos a poner cristal tintado de negro. 1, 2, 3. 1 y 2 en la parte izquierda. Y aquí es donde va a ir la puerta. Pero bueno, de momento quedaría así. Vale, voy a hacer un pequeño corte. Voy a subir los muros. Voy a poner el techo. Y pues continuaríamos con lo que viene siendo la segunda planta. Vale chicos, ya estamos aquí, lo que viene siendo ya colocamos lo que es el suelo, el techo. Y bueno, la demostración yo la hice con abedul y losas de cuarzo, si bien se dieron cuenta, pues antes del corte, ¿no? Pero bueno, no es así con losas de cuarzo, sino que con losas de abedul. Por favor díganme que lo hicieron con losas de abedul, porque si no me van a matar en los comentarios, de verdad. Y pues bueno, es madera de abedul y losas de abedul. Excepto en esta parte, que esta parte es de la cocina. Esto sí lo vamos a hacer con losas de cuarzo, así sin más, que para que sea un poquito más bonito. De resto sí lo hacen todo con abedul, ¿vale? Y en este pedacito, ¿vale? Vamos a dejar estos 5 bloques, o sea, intactos. No le vamos a poner madera ni nada, hasta que coloquemos 6 de linterna de mar, así como va a ser a continuación. Entonces ponemos 6 linternas de mar, 3 por aquí, 3 por acá. Y lo cubrimos con lo que viene siendo losas de abedul, de esta forma, tal que así, ¿vale? Ya quedaría mucho más iluminado, mucho más bonito. Y en la parte de acá, esto que viene siendo el espacio ese de 6, no lo vamos a cubrir con madera, sin más, sino que lo vamos a dejar ahí quietecito. Y vamos a venir a esta parte de atrás, que aquí me faltó una cosita, ¿vale? Entonces, en este espacio de la pizarra abismal vamos a poner en la cuarta capa de altura, pues bloques, sin más. Y el primero de la izquierda ponemos un bloque en la quinta de altura, quedando de esta forma. Aquí pues porque va a ir madera y ya estaría, ya que pues ahí es como un tipo de armario, closet, bueno, llámalo X, llámalo Y. Y bueno, quedaría prácticamente así con el techo y el suelo. Así que bueno, voy a hacer un cortecito y continuamos con lo que viene siendo la segunda planta.